Estoy ya un poco cansado de andar. Ostras. Sí. Ostras, qué guapo. Lo voy a conseguir. Misión cumplida, amigos. Misión cumplida. Mirad. Un mantido macho. Ay, Dios. Qué emoción. Qué emoción. Ah, se fue. Voy a por él. Es lo que necesito para la hembra. Además que estos tienen poca vida ya. En cuanto entre un poco el frío y no se consigan aparear, se mueren. Voy a cogerlo. Ahí está el mantido. La Dactyli glomerata. Esta planta se llama Dactyli glomerata. Voy a guardarlo en un recipiente que tengo para meter insectos. Es un poco pequeño, pero bueno, tampoco el macho es demasiado grande. No consigo enfocarlo bien, pero espero en casa que lo veáis todo mejor. Aquí es que hace un calor. Hoy es muy buen día para coger mantis. Hace calor y es septiembre. En septiembre es cuando están los machos más activos. Voy a cogerlo a ver si. Así lo veis mejor. Aquí se ve guay. Está ahí con las antenas a tope, extendidas, para ver dónde va a ir. Captando feromonas de hembras, viendo con sus ojos compuestos posibles peligros, pájaros, lagartos que se los pueden comer, humanos que los pueden pisar. Mi idea es que se aparee y una vez que se aparee es liberarlo otra vez. No se lo va a comer la hembra, voy a estar pendiente. El apareamiento dura unas cuantas horas, pero bueno, aún así le dejaré bastantes refugios. La hembra la tengo muy bien alimentada y una vez que se aparee lo soltaré por el campo otra vez. Ya estoy en casa y he juntado al macho con la hembra. Mirad, la hembra parece ajena a todos, está lavando las patitas. Los insectos pasan buena parte del tiempo lavándose, aunque parecen animales sucios, pero todo lo contrario, son animales muy limpios. Ella está limpiándose las patas, como habéis visto, y está un poco, bueno, pues explorando el terreno, aunque parezca que está quieta. Ella está pendiente de todo lo que sucede a su alrededor. El macho, por el contrario, está enfocando con sus antenas hacia ella porque ya la ha detectado y está captando los máximos estímulos que puede sobre, bueno, está obteniendo toda la información que puede sobre ella para que no se lo coma. Cualquier movimiento en falso puede acabar con su vida. El movimiento de la mantis hembra le excita y es cuando él va a aprovechar para subirse encima de ella, observar. Mirar las alas, como ya las va empezando a extender para dar el vuelo y caer encima de ella. Quizás no la está cazando, está capturándola para copular con ella. Y sucedió el milagro, amigos. Sentiros afortunados que acabáis de ver cómo se cortejan las mantis. Ahora, como decimos los criadores de mantis, solo queda que conecten, que es que unan sus genitales y la cópula llegue a su fin. Esta es la posición clásica de apareamiento de las hembras con los machos. Y mirad, la parte abdominal la estoy intentando grabar para que veáis cómo el macho, aun estando estático, o sea que parece que no se mueve nada, está en la parte trasera. Bueno, ya sabéis que los insectos, su sistema nervioso se divide en ganglios, que además de tener un cerebro, ¿no?
como un ganglio más grande en la región encefálica, tienen pequeños ganglios nerviosos. Entonces, uno de esos ganglios nerviosos está en la zona abdominal, al final. Y con él es con el que controlan el macho los genitales. Entonces, aunque la hembra se lo esté comiendo, el apareamiento no se interrumpe. Estoy intentándolo enfocar para que lo veáis bien y lo apreciéis. Como el macho, estando estático, la parte trasera del abdomen se mueve. Por eso los machos tienen más segmentos abdominales que las hembras para poder copular con ellas. Comentaros que esta hembra la salvé de unos niños que la querían matar y por eso le falta una antena. Ahí en la cabecita tiene solo una antena, pero eso no le está impidiendo hacer una vida completamente normal y generar unas preciosas otecas. ¿Y qué tal si te damos de comer un poquito un grillito? Es un truco, si criáis mantis, aunque se estén apareando, la mantis hembra no deja de comer, son muy voraces. Entonces, si durante el apareamiento le dais bien de comer, no se comerá al macho, porque estará bien alimentada. Eso sí, procurar que el apareamiento surja bueno, se realice en un sitio amplio para que el macho, una vez dejado el espermatóforo en su interior, en el interior de la hembra, en concreto en la espermateca, pueda escapar. Siempre, una vez que se han conectado, que se han apareado, que están copulando, las dejáis en un sitio más grande, incluso una habitación, para que el macho pueda escapar. Si la dejáramos en este terrario o faunario pequeño, la hembra se comería al macho. Aún así, también conviene alimentarla bien para que no se gire y se lo coma. Estoy intentando enfocar ahí para que veáis bien cómo se come al grillo, que son muy voraces estos insectos. Las mantis, tras capturar a la presa, siempre empiezan a comérselo por la zona de la cabeza o por el tórax. El tórax es lo que está inmediatamente después de la cabeza. Una vez devorada esa parte, ya continúan con la siguiente, que es la zona abdominal y las patas. Empiezan por la cabeza y el tórax porque es la manera más fácil de matar a su presa y que le genere menos problemas. Da igual que se coman una mosca, un grillo, un saltamontes, lo que sea. En la medida de lo posible, ellas siempre van a empezar por la cabeza o por el tórax. ¿Y qué os parece si avanzamos un poquito esto? Y voilà, el grillo pasó a la historia. Las mantis, después de comer, como ya os he comentado, como son animales muy limpios, siempre se lavan las patitas. Con la boca, claro, ya no tienen agua y jabón. Primero se limpian los pinchos de una pata, que es donde más restos se pueden acumular por ejemplo, en este caso sería del grillo, de hemolinfa, que es como se llama la sangre de los insectos. Ellas siempre pues se lo terminan de comer la suciedad, bueno, la suciedad o los restos de comida que quedan. Y luego pues empiezan con una pata y después continúan con la otra pata. Finalmente, una vez lavadas las patas, se limpian los ojos. Le gusta limpiarse los ojos para ver perfectamente. El pinchito de la pata
también tiene que estar siempre limpio. Si no, se podrían acumular bacterias que, aunque sean insectos, también les atacan las bacterias y las enfermedades por falta de higiene. Como veis, las mantis son insectos asombrosos. ¿Qué os parece? ¿Os gusta? Dejad vuestro comentario. Mirad, tras el apareamiento, el macho ha dejado fuera el espermatóforo, que es donde almacenan los espermatozoides. Y voy a aprovechar, lo voy a coger y lo vamos a ver a la lupa y al microscopio, a ver qué secreto se esconde. Amigos de FanMascotas, sentiros unos privilegiados porque estáis viendo un espermatóforo de mantis, de una mantis macho. Lo que hace al aparearse es introducir esta cápsula en la que van los espermatozoides, van protegidos sus espermatozoides y lo introduce en la hembra. La hembra luego lo alberga en la espermateca. O sea, el espermatóforo se introduce en la espermateca. Una vez en la espermateca, se mantienen vivos los espermatozoides o activos y hasta la puesta de los huevos. La hembra luego iría fecundando los huevos con este espermatóforo. Se van liberando los espermatozoides y se van fecundando los huevos para luego ser expulsados en una oteca. O sea, luego la hembra lo que hace es una espuma con su abdomen, con movimientos rítmicos. No sé si ahí conocéis la espuma esta que se echa para hacer, bueno, pues para sellar ventanas, cerrar, incluso para hacer terrarios, que es una espuma que se expande y luego se endurece, pues funcionaría un poco igual. La hembra produciría una espuma y dentro de esa espuma tiene un ovopositor con el que va introduciendo los huevos ya fecundados. Tiene aquí esta parte, a ver, esto. ¿Veis? Es como un filamento más largo. Que no sé yo si esto tendrá la finalidad de entrar como dentro de la hembra, como para ir vaciando este tubo. Bueno, el saco, ¿no? Esto es muy complicado verlo porque lo suyo es que esté dentro de la hembra, pero como el macho era muy pequeño, lo ha dejado fuera. La hembra estaba incómoda. Es casi un segundo apareamiento que he hecho, pero no lo he grabado, la verdad. No lo he grabado entero y bueno, pero lo importante era ver esto. Entonces lo que voy a hacer ahora es abrirlo y a ver si hay algún espermatozoide de mantis, algún espermatozoide de mantis vivo, además. Lo veo complicado, pero bueno, vamos a ver. Esto ha estado bien, bien cuidado, no ha estado el sol ni nada. Pues vamos a ver qué hay. Comentaros que lo que estáis viendo es algo totalmente inédito que no aparece en ningún libro estas imágenes. Incluso tengo libros especializados en mantis, libros en inglés de varias universidades, y estas imágenes no aparecen. Del espermatóforo visto al microscopio, en este caso. Comentaros que es una estructura rígida, es dura, cuando la tiras contra, bueno, la tiras, que la dejas caer sobre la placa Petri, suena como si fuera una piedrecilla, o sea, es muy resistente. Y este es el aspecto que tiene. Voy a ponerlo ahora oscuro, a ver si viéramos algo diferente. Pero no se ve nada diferente. Entonces, lo que voy a hacer ahora, ya que esto no tiene ninguna utilidad, el espermatóforo, que se va a perder, voy a romperlo. Y el líquido resultante lo voy a poner en un porta y lo vamos a ver. Vamos a ver el contenido. No sé qué saldrá de aquí. Nunca lo he hecho. Es complicado conseguir estas estructuras reproductoras. Pero bueno, me parece muy interesante. Vamos a verlo. Es el espermatóforo aplastado. No se ve nada extraordinario, o sea que no me voy a entretener con esto. Supongo que ya se ha secado y no se ve nada. Así que mi gozo en un pozo, amigos. No puede salir todo siempre perfecto.
¿Qué de cosas hemos aprendido sobre mantis, verdad? Las hemos visto por el campo libres, cómo se aparean, cómo son sus espermatóforos. Nos ha faltado ver su puesta de huevos, que espero que grabarlo y enseñároslo pronto. Si no lo consiguiera hacer, lo que voy a hacer es coger las otecas, que es como se llaman las cápsulas donde las mantis ponen los huevos, como ya os he comentado, y las liberaré por el campo. Lo grabaré en el vídeo. Es una mantis de aquí, es una mantis autóctona y no hay ningún problema en liberarlas. De hecho, ya habéis visto que el macho lo he cogido por aquí, por el campo. Pues nada más, amigos. Espero que os hayáis divertido, que lo hayáis pasado muy bien y que os suscribáis al canal. Nos vemos muy pronto con más cosas de bichos, de huerto o de biología en general. Adiós.